este proceso de educación para una cultura previsional, nosotros más allá de la posibilidad del fondo, vamos a seguir insistiendo en que los sindicatos y las organizaciones afiliadas a la CUT lo asuman como un área de la lucha sindical. Pero para eso hay que conocer, empaparse bien del tema. No es posible que nosotros sigamos solamente con el sindicato hablando de los temas típicos del sindicato, del despido, de la negociación, del bono, de esto o esto otro. Necesitamos meter esta área como una parte permanente de debate, de aprendizaje y de cultura sindical. Si lo hacemos, vamos a ir dándole una dimensión más amplia al sindicalismo y asumiendo temas que han estado eternamente postergados. Nosotros hemos valorado esta reforma y nos cuesta llamarle reforma, porque el sistema de pensiones en Chile no fue transformado, no fue reformado. Lo que hizo la ley fue ponerle un pilar solidario al sistema de pensiones. Pero los trabajadores y trabajadoras del país siguen cotizando a la AFP sigue dando pensiones malas, sigue ganando con los fondos de pensiones y arriesgando, como lo hizo al inicio de la crisis, los fondos de pensiones, que felizmente dicen que han recuperado. Pero yo siento que los fondos de pensiones no pueden estar amenazados de perderse por el vaivén de las economías mundiales. Entonces, nosotros nos estamos promoviendo como central la reforma al sistema de pensiones. Estamos diciendo que aquí la presidenta Bachelet, con su gobierno, inició un proceso para ponerle un pilar solidario a algo que está muy malo. Y producto de ese pilar solidario, las pensiones van a mejorar para los más, para el 60% de la gente de menores ingresos. Pero los trabajadores siguen recibiendo pensiones malas.